transite por las zonas oscuras de la existencia. No queme con ligereza lo que ha adorado, ni adore con puerilidad lo que ha quemado. Reúna los silencios necesarios, convoque a hombres y mujeres, invénteles la verdad, hábleles despacio y con cariño. Permita que su vida y la de los demás sea más digna, más hermosa, más noble. Defienda la memoria para que no se repita lo abominable. Transforme el misterio en coloquio que encante, que seduzca y conmueva. Así estará haciendo arte y se moverá en el plano de la cultura. Leer esto es fácil, pero hacerlo es bien difícil. En el Teatro Ictus, un espacio de libertad, hemos convocado a los amigos, a los de siempre, a los nuevos, a los de ahora, porque con los amigos es más fácil hacer este tránsito y así poder construir la unidad. Lo mató Solís, lo mató un desliche, lo mató Marcela, murió por su escuela, lo mató Peralta, se luchó por falta, paró la chala, tócalo en trala, le levantó bandera, murió en la cuerera, lo fue la luz casal, por la oscuridad total. Murió en un campo de concentración, no fue la concentración de partidos. Pobre Gaete quedó diluido en papeles y cuarteles. ¡Qué grande! ¡Parte adelante nomás! Lo mató Peralta, se luchó por falta, bien, televisivo al tiro. Al tiro. ¿Cómo está ahí? Bueno, bien, gracias por la invitación. Gracias por estar acá en la sala en que vi alguna vez Bonino aclara ciertas dudas del gran actor Jorge Bonino en los años 70, 71, y que me impresionó. Yo creo que ahí fue cuando le dije a mi padre, yo quiero estudiar teatro, y me dijo, esa weá no se estudia. Toda la razón. Así que muy contento de estar acá y feliz de... Y contar algo que le conté a Paula y a David en un correo que les envié, de que yo soñé con Nisim. Soñé con Nisim a la semana de que había fallecido y nos veíamos en la esquina y me saludaba y se iba. Y era una invitación, estaba haciendo una invitación encima, así que está con nosotros hoy día. Pero totalmente. Gracias, Nisim. Sin duda. Bueno. Gracias, Nisim. No importa, hay viejos culiaos que no creen en nuestro amor. No importa. Hay viejos culiaos que no creen en la liberación de la mujer. No importa. Hay viejos culiaos que no creen en la rebelión punk. No importa. Hay viejos culiaos que no creen que en un poema se pueda decir viejo culiao. No importa. No importa si yo la quiero y usted me quiere. No importa, escuchemos la mitad de la humanidad que sangra una vez al mes por toda la humanidad. No importa, avivemos la cueca punk. No importa, escribamos poemas llenos de groserías y metámonos el espíritu al bolsillo perro. No importa. El verbo culiar es tan, era tan impopular a mediados de los 80 cuando yo volví a Chile con ese poema. Después se ha ido popularizando. Recuerdo hace poco haber visto en internet un trío de haitianos cantando, tocando una suerte de tarro y de olla, cantando piñera, culiao, piñera, culiao, piñera. Deben ser las dos palabras que conocen en español. O sea, dos culiao, malas palabras. Dos malas palabras. Culiao ha ido ascendiendo en su legitimidad, el verbo culiar, la palabra fuck, que viene de fornication under king consentment, sí, que se rayaba en la choza. ¿Era un acrónimo? Claro, era un acrónimo. Ah, no la palabra cortita. Ah. No, venía de culiar bajo el consentimiento del rey o del reino. Entonces lo ponían en una choza y ahí los ingleses podían entrar y violarse a quien estuviera dentro. Y el fuck era muy popular en Inglaterra, también era una mala palabra, no se podía decir la BBC, etc.
pero se había ido popularizando cada vez más. Y recuerdo un rockero británico, Ian Dury, quien decía, tenía una canción que decía cultura con F. Cultura con F de fuck. O sea, ¿de qué cultura me estáis hablando? La cultura de la basura, ¿no? Como dijo Papo o el... ¿cómo se llama el pelado este, el italiano? El... No, nos preguntéis de nombre, que estamos hablando con la Paula. Tú hablas por ti, ¿no? El viejo este, el italiano. Estoy rodeado de viejo. Ah, ya, el Lucas Prodan. Lucas Prodan decía la cultura de la basura. F, cultura con F. Entonces, culiado. Entonces, yo me acuerdo que llegué y escribí ese poema porque era algo muy posible de hacer en el momento en que estaba, en el país en que estaba, en castellano, claro, pero acá en Chile resultó extremadamente explosivo y grosero. Y se hizo muy popular por ende, digamos. Ahora, hay que entender que culiao, viejo culiao, es una categoría ética, no una categoría sexual, porque a mí no me han culiao. Por lo tanto, soy un viejo nomás. Hablando de lo que en realidad nosotros pensábamos que nos convocaba, que es la palabra, terminar de armar el concepto a raíz de una palabra, yo quisiera como conversar con ustedes de eso, si podemos ver unas imágenes que ha sido algo súper importante durante el... nuestro estallido, nuestros movimientos sociales, ¿cómo terminas tú de armar el concepto? Ah, pero cómo en lo colectivo coincidimos todos, ¿no? Dignidad, claro. Estos son los Delight Lab. Una selección. Humanidad. Una sola palabra. Una sola palabra. ¿Cómo armas tú en tu cabeza dignidad? Impunidad. Fíjate que además esa impunidad que están mostrando ahí es además con intentos de borrarlo, fíjate. Sí, pues. Eso es cuando ya empezaron a traer camiones con focos para tratar de borrar las palabras. Sí, pues. Una lucha muy notable por la hegemonía del discurso. Notable. O sea, ¿qué más poder? O sea, ahí eso lo dice todo, ¿no? El poder de la palabra es tan fuerte que hay que censurarla. Como sea, y gastaron una cantidad de plata en tratar de censurar a los chiquillos. Yo creo que el desarrollo de la iniciativa de la gente, del pueblo, de la ciudadanía, de la gallada, de como queramos llamarlo, de los culeados, hizo que en un momento hubo una tensión tan grande por querer hacer cosas que todos, todas, todes, nos movimos hacia la calle. Yo quiero contarles de que, por ejemplo, había un colchón botado en la esquina de mi casa. No sé si nosotros habíamos botado el colchón, pero bueno, la hueá que el colchón estaba ahí. Y yo salí con mi cuñado, el Leo, y rayamos el colchón. No sé, ahí. Toma, alerta, por favor, roja. Claro. Rayamos ese colchón. Okay. Rayamos ese colchón y le pusimos Volcán Chile, alerta roja. Y lo pusimos en la esquina. La gente lo empezó a fotografiar. Claro, no es The Light Love, es algo mucho más Kuma. Pero era. Sí, pues es más Kuma. Y al mismo tiempo le dije a mi compañera Carito, oye, hagamos una revista de poesía. Y mandé 20 mails, 30 mails, y la gente empezó a tirar plata y imprimimos 1,000 ejemplares de esta revista de poesía. Le pusimos con Barbalá para levantar el pueblo con Barbalá también a la lucha con nosotros. Le pusimos que el colchón estaba botado con Barbalá y pusimos poemas. Gabriela Mistral, Roque Dalton, Chavita Godoy, Bruno Montané, Alejandra González, un discurso de Carmen Hertz, un poema mío, Rafael Rubio, Eugenia Echeverría, ese cabro choro que fue un texto que circuló en internet con pura grosería, y Marcelo Reyes Candia, que es un heterónimo
de quién les habla. Entonces, y lo empezamos a repartir. Lo empezamos a repartir en las manifestaciones, en las calles, en las asambleas, donde pudiéramos, llegábamos con esto y lo repartíamos. Era un esfuerzo que hacíamos, o sea, el colchón y la revista, la proyección de la palabra y la proyección de la palabra y el graffiti, el adorado graffiti, el gran graffiti, el graffiti que nos ha hecho pensar, nos ha hecho cantar. Yo hago talleres de poesía y siempre le digo a la gente, a los poetas, ¿qué es un buen verso? Es un buen graffiti. Yo creo que cualquier verso que pasa la prueba del graffiti es un buen verso y por lo tanto te está construyendo un gran poema. O sea, la poesía y el graffiti constituyen un solo cuerpo. No conozco todavía algún verso que no pueda ser un buen graffiti, cualquiera este sea. Sucede que me canso de ser hombre. Residencia en la Tierra, Pablo Neruda. Tú lo pones y te crea algo, te genera algo. Bueno, tu poesía son tremendo graffiti, también te nutres, hay una relación ahí simbiótica tuya con la pared, desde siempre. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la escritura en la pared es muy, muy importante. Yo traía, aunque no venía preparado. No venía, estaba pensando lo mismo. Ves que son cosas que se meten, aunque no venía preparado. ¿Y de dónde salió esa frase? Chile despertó. ¿Ah? Aunque no venía preparado, Chile despertó. Chile despertó. Y, perdonen, yo sé que el tiempo es corto. No. Pero quiero decir... El tiempo es eterno. Todo otra cosita. Pero son cosas distintas. Hace más de 13.000 años, las paredes de Pompeya, sepultadas por la explosión del volcán Vesubio en el año 79, nos hacía ver lo que fue y ha sido la cotidianidad humana. El escritor español Miguel de Unamuno acuñó el concepto de intrahistoria para referirse al registro de la cotidianidad que funciona como decorado para la historiografía oficial. Eso es el graffiti, es la intrahistoria. Y la canción de Sound of Silence, de Simon & Garfunkel, nos dice: y la gente se inclinó y rezó al dios de neón que se habían fabricado, y el letrero los iluminó con una advertencia que decía: las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y en los vestíbulos y en los halls de entrada de los edificios de departamento. Vale decir, siempre ha estado presente el graffiti en nuestra vida, en Pompeya. Tú ves los graffiti de Pompeya y ves que mira, esta es la cita que dice: la vida es incierta para un pobre cuando un rico codicioso vive cerca. En el año 79, o sea, estamos donde mismo, estamos dando vueltas. El grafite está presente siempre con nosotros, la palabra está presente siempre con nosotros y las formas de cómo se... Esto me parece maravilloso lo que estaban proyectando ustedes. Me parece maravillosa la inventiva, ¿no? Que va desde el rayar una pared hasta proyectar una palabra, hacer una revista, rayar un colchón. La huella y la presencia del estallido en esta zona, en la zona cero, ha sido algo que han querido borrar permanentemente los empresarios del barrio, los residentes, con distintos argumentos, ¿no? Que se ve feo, sí, por ejemplo. Sí. ¿Y qué es que se vea feo? Si son los ojos que hemos tenido es de lo que pasó, ¿qué es lo que queda en este momento? Es el registro de lo que queda. Entonces ahora se empieza a producir una discusión entre nosotros que residimos acá de que no queremos borrar, no lo queremos borrar, queremos estar con eso, porque eso está contando, no está en los libros, está en la calle. Y en ese sentido, bueno, recojo lo que tú dices del graffiti, está ahí contenido, hay frases que yo jamás habría armado ni en mi cabeza respecto al feminismo, por ejemplo. Hay creatividad, hay poesía. Es poesía, ya, es sí. Más sintético, es poesía. Sí. Y es, bueno, la poesía es verdad, siempre es verdad. Solo que ahí hay...
hay un cuerpo que es la pintura, hay algo que no se puede negar y que no se puede borrar, porque cuando lo pintan, vuelve a aparecer. Cierto. O lo vuelven a pintar. Entonces, esto es una lucha contra qué? ¿Contra la sociedad? No, es una lucha contra el pueblo que está pasando por ahí, que pasó y que volverá a pasar. Me parece, para mí, yo lo testimonio porque al trabajar acá, alguna injerencia, alguien me ha preguntado en el barrio, ¿no? Y creo ser de las pocos representantes de este barrio que queremos y que nos identificamos con eso. Uh-huh. Y que queremos que este barrio sea un patrimonio de aquello. Sí, eso pasó en varios. Bueno, en el Teatro La Católica también estaba todo rayado y se los borran y ellos no querían. También, claro, la palabra tiene mucho que ver con la educación también, ¿no? O sea, no recuerdo quién decía que mientras haya palabra no hay violencia. Digo, la violencia, el combo viene cuando la palabra se acaba, digamos, cuando ya no, sí. No hay nada más que decir, viene el combo, digamos. Entonces, es loco que la gente trate de borrar, o sea, que esta gente que son, no sé quiénes son esa gente que quieren borrar, como el enemigo, no sé. Sí, claro. Pero el enemigo quiere borrar la educación también, el enemigo no quiere que haya educación, no quiere que la gente se eduque, no quiere que la gente sepa, pero entonces llegan a la violencia, entonces luego denuncian la violencia, es todo un círculo. Me quedó dando vuelta, que tiene que ver con el graffiti, y borrar el graffiti, y es que el graffiti de alguna medida también es memoria de lo que ocurrió hace un día, hace 20 años o hace 50 años. Quiero contar una anécdota al respecto. Cuando se instaló Matucana 100, ahí en la avenida Matucana, limpiaron las paredes, le pasaron una escobilla y unos, ¿cómo se llaman estas cosas de metal? Unas espátulas. Y apareció un graffiti que debe haber sido de los años 50 y decía: gran acto antiimperialista, anti-yanqui. Bandera 6, 5 y tanto. O sea, era bandera entre Santo Domingo y Rosas, más o menos. ¿Qué había ahí? O sea, yo lo alcancé a tomar fotos y me creó tal curiosidad ese graffiti, hecho con brocha además. Hecho con brocha, con pintura roja. O sea, que fueron raspando y fue apareciendo. Y fue apareciendo ese graffiti de hacía 50 años, 40 años, y botaron la pared. Ahí ya no hay graffiti. Ahí ya no hay graffiti. Entonces, yo creo que el trabajo que hiciste tú, el trabajo que hizo este amigo mío, Sebastián Olivari, por fin Chile despertó, con algunas fotos de seguramente sería interesante, te lo regalo. Gracias. Para que después puedan ver qué fotos se cruzan ahí, qué registro no está en el de ustedes, etcétera. Porque estos libros de graffiti son memoria de un Chile, de un momento que no va a volver a ocurrir, que ocurrió, pero que estaba mostrando algo que viene más adelante y que no sabemos lo que es. Y yo creo que es muy interesante lo que decías tú, por ejemplo, Paula, de cómo tú te ves reflejada como mujer en un graffiti feminista y que te enseña, te muestra algo que tú quieres ver. Entonces, el graffiti, yo creo, la palabra, y la palabra en el graffiti juega un rol muy importante en nuestros días. ¿Será siempre así? No sé. A mí lo que me pasó más con el tema del estallido, yo creo que tiene una dimensión que todavía es gigantesca, es que a diferencia cuando uno, incluso ya pensemos en la palabra como herramienta política, ¿ya? Desde, qué sé yo, si uno mira, no sé, los últimos 50 años, pensemos así como en las previas de la Unidad Popular hasta el día de hoy, ha tenido una evolución que es muy interesante. Porque antaño, y hasta hace no tanto tiempo atrás, en general la palabra era la definida por una cierta cúpula. Esta es la consigna, incluso creativa, etcétera. Capaz que hasta tú hayas participado, Mauricio, en alguna definición creativa, y después salimos a vocear esas palabras, esas frases, porque lo que estamos haciendo es crear realidad política. Y entonces en el estallido lo que pasaba es que no había una frase repetida con otra.
porque las cabras y los cabros jóvenes, sobre todo las cabras, y además el estallido social tiene mucho que ver con el mayo feminista, digamos, de 2018, hay una cosa demasiado imbricada. Entonces, cada uno armaba en su casa con un plumón su propio cartel, su propia frase, su propia. Y después lo reproducía y salía en las redes sociales. Es increíble cuando uno hace esto, que en realidad hay súper pocas frases que se repiten. Hay como las ganas de, ya no necesito a nadie, ningún comité creativo para que diga cuál es mi palabra poderosa. Yo la defino. Y eso yo creo que ahí tiene un poder doble. ¿Sabes? Una democratización. Sí, po, heavy. Una democratización de la palabra, claro. Y te politiza en un sentido individual, po. Ya no tenés que seguir un rebaño para que, o una organización, con legítima que sea, para yo poner mis propios énfasis, po. Porque tenemos biografías, po, y nos politizamos desde las biografías. Claro. Power, digo yo. Digo yo. Sí, sí. Estoy defendiendo el libro. Sí. Tienes pero, que defenderlo, claro. Pero eso también corre, como toda arma, tiene dos filos. El otro filo es la atomización. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que no deben haber consignas oficiales. Y pueden haber millones de consignas. Que florezcan todas las flores, las como flores. Decía Mao Zedong. ¿Lo leíste, oye? A propósito. Todavía no lo he leído. Entendí bien poco. Porque después esos libros, pero bueno, después vamos a contar la anécdota, pero esos libritos rojos, pequeños, aparte que era difícil, yo con buena vista, con 10 años, qué sé yo, después los escondieron y nunca los encontraron mis padres. Nunca los encontraron. Nisim a los 10 años mandó a leer a Paula a Mao Zedong. Eso es lo que ustedes no saben, se los quiero contar. Perdona, Nisim. Que está presente. Estaría muy chocho de estar aquí. Muy feliz. Aún con la tecnología con la que debemos trabajar, estaría muy feliz. Perdona, pero te interrumpí. No, que yo creo también en el colectivo. O sea, está bien. La brigada Ramona Parra, que salían incluso en la propaganda de Braniff International, la línea de aviones, cuando hacía propaganda de que la gente viniera a Chile, los gringos, ¿qué ponían? No ponían el volcán Yanquihue ni el lago no sé cuánto, ponían grafitis de la Ramona Parra. Roberto Mata viene y trabaja con las BRP, uno de los pintores más importantes del mundo vivo en ese momento. Sí. Y hace poco se recuperó un mural en una población acá en el sur de Santiago de Mata con estos cabros de la BRP. Y eso era claro, había un consignismo oficial. Ahí venía la cúpula y decía, esto es lo que se va a rayar, esto es lo que se va a hacer. Había una fuerza también en eso. Pero efectivamente la lógica de los trazos simples de la Ramona Parra es que son replicados. Te cuento que hace 2 semanas mi hija Clarisa, que tiene 12 años, está en séptimo básico en una escuela de Salamanca, porque ahí vive, me tocaba la semana mensual con Papucho hace 2 semanas. Y tengo una tarea de arte, papá. Dice, sí, tengo que hacer un dibujo al estilo Ramona Parra. Estuve a punto de llamar al director, felicitarlo. No sé. Ah, yo creía que para reclamar. Claro, para reclamar. Tal cosa. Así que nada, fuimos a buscar un Mono González original que tenemos en la casa y lo miramos, y ella hizo efectivamente su diseño con 2 banderas, una chilena y una la diversidad y una paloma entre medio. Qué bello. Así que nada, chocho. ¿Es poderosa la palabra o no tanto? Yo creo que ha perdido fuerza la palabra, por lo que decías tú. Ante la imagen, la palabra, hay otra palabra que, o hay otra, otro sistema de comunicación que tiene que ver con la imagen, con lo poderoso de la imagen. Pero además también pierde, y este ya es otro tema, pierde fuerza la palabra ante la impudicia, diría yo, del poder. La impudicia del que no respeta la palabra. Fíjate que antes se decía, te doy mi palabra. Y eso era sagrado. Hoy día te dais la palabra y después no respetaste la palabra. Ah, no respeté la palabra. Se juega con ese concepto mucho, ¿no? Por ejemplo, quienes no honraron la palabra, decían hace poco a propósito de la inscripción de los partidos. Pero ¿quién no había honrado la palabra? ¿No había honrado la palabra quien dijo, con ustedes yo no me inscribo porque me traen un poco de caca? O los que traían la caca y querían que les aceptaran esa caca. Por favor, o sea, hay un juego constante con respecto al sentido del honor relacionado con la palabra. Y por otra parte, claro, la relatividad de la palabra al final de cuentas
se va transformando en una suerte de desvalor de ella. Empieza a perder valor la palabra, empieza a decaer. Y yo creo que el teatro, la poesía, el graffiti, la proyección de una palabra como dignidad o hambre, ponen en valor de nuevo la palabra. Y eso yo creo que es muy importante para los que trabajamos con la palabra. Para los que trabajamos con la palabra. Yo estuve haciendo talleres en cárceles durante 8 años. Y bueno, llegaba todo tipo de interno, de preso que estaba ahí por diferentes razones. Y yo creo que muchos llegaban porque, como ellos mismos me decían, venimos acá porque las celdas son muy hediondas. Y por eso estamos acá, pero no es que queramos escribir ni nos interesa leer. Y terminaban siendo los mejores escritores, terminaban siendo los mejores lectores. Porque la palabra te va subyugando. Y sobre todo cuando ellos comprendían que ellos estaban encerrados producto de la palabra. Porque las sentencias son palabras. Claro. Y tenían la posibilidad de vengarse de la palabra, haciéndose un mundo. Y ese mundo era un túnel a la libertad. Recuerdo que con un tallerista, Claudio Geise, hicimos una revista. Entonces llevamos la revista a Gendarmería y dijimos, esta es la revista que queremos hacer. ¿Y cómo se llama? Ahí está el nombre. Ah, no, imposible. ¿Cómo se llamaba la revista? Fuga. O sea, el poder de la palabra, ¿te das cuenta? No, fuga no se puede llamar. Pero si es una palabra, revista, nomás, es una palabra. Cuatro letras. Claro, no, imposible. Ay, qué bueno el ejemplo ese. No se puede llamar fuga. Claro. Y le queríamos poner Gafu, fue peor. Claro, Coa, al tiro. Coa. Oye, qué heavy. Yo todos los días recitaba en un colegio que yo detestaba, pero amaba la imagen de la poesía. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado a la plaza con su torre y su balcón. Con su halcón y su dama y su blanca flor. Ya, qué lata que lo recité, pero quiero decir, hay ahí un valor que apareció ahora de grande. Yo lo recitaba muy enojada. Y esto incluso a mí me tranquiliza. O sea, en un momento. Mantra. Eso mismo. Claro. Síntesis, mantra. Mantra. Y la invención que uno puede hacer. El castillo que uno puede hacer de este lugar, de esta plaza, de esta torre. Yo me lo imaginaba en las casas distintas que he vivido. Siempre en las plazas he imaginado esta poesía, que es un regalo finalmente. Me costó muchos años entenderlo. Y cuando lo entendí me causa mucho placer y jamás me olvidaré de eso, ¿no? No sé, es Machado, ¿no es cierto? Antonio Machado. Mira, me olvidé el autor y que... Sí, pues es Machado. Y tiene una importancia, porque además un mantra es un canto, ¿no? Y entonces empezamos la palabra, la poesía, el canto, el texto, un graffiti. Entonces empezamos a darnos cuenta que es una alianza como la que estamos haciendo ahora. Bueno, ¿no? Sin ir más lejos, todo Chile acaba de votar por quién va a escribir la nueva constitución. ¿Quién va a poner esas palabras en ese papel? Claro, hubo una columna muy que a mí me gustó de Daniel Matamala que hablaba de esa gente, sí. ¿No? Estas personas que van a escribir la constitución, ¿quién es esa gente? Porque como son personas del pueblo... son denominados por, sí. Digamos, sabemos por quién, como esa gente. No, y efectivamente en esta pasada entró mucha esa gente. Mucha de esa gente, claro. Para desgracia de las tres comunas, digamos. ¿Ah? Sí. Sí. De la República del Rechazo. Bueno, claro, sí. Y el otro día, perdón, hablaba con mi hermano, que es literato, y me explicaba como la necesidad de el trabajo de los lingüistas. Que es bien interesante, porque claro, todas estas personas, esa gente, va a escribir la nueva constitución, más van a necesitar lingüistas para que no queden recovecos legales. O sea, como tú, sí. Es bien lógico, pero en el fondo como tú dices una frase, puedes o no meter a alguien a la cárcel.
O sea, alguien puede morir o vivir según cómo tú redactas una frase. Como tú expresas, claro. Como una ley, por ejemplo, ¿cachai? Según cómo echa está redactada. Echa la trampa. ¿Sí? Claro. Sí. Claro. Oye, es un poder bien concreto. ¿Cómo lo van a hacer? Yo me imagino que van a trabajar con lingüistas, efectivamente. Bueno, hay muchos abogados también, ¿no? Sí, que manejan hay eso, una cantidad de hay más de 60 abogados que van a escribir, entonces 60. Ellos manejan ese lenguaje. Digamos. Esa gente. Claro, esa gente. Esa gente. Vamos a ver cómo queda esa ensalada. Oye, una pregunta para los tres. Si hoy día, hoy, ustedes tuvieran que decirle a las personas que hacen esas maravillosas... ¿cómo se dice? Proyecciones. En la torre, en la maltratada torre telefónica con ese celular de palo. De esa gente. De esa gente. La torre gente. De esa gente. Y le dijeran, ¿cuál es su palabra para colocar hoy día? ¿Cuál sería su palabra? Esas son las preguntas que uno debería hacer antes para que las piensen. Chuta. Llamo. Ya, pero rápido, que tengo que ponerlo al tiro. Tengo que mandarlo al tiro por WhatsApp. Claro. Pero es que hay respuesta inteligente y hay respuesta honesta. Claro. Claro. Yo no tengo ni una ni otra. ¿No? Ni todavía. ¿No? Todavía. Preguntémosle al poeta entonces. Sí. Diciendo, claro. No, y después te voy a decir algo y a la media voy a decir no. Era no, es que ahí lo que pasa, claro, es que uno se empieza a teñir de lo que hemos estado hablando. Sí. Entonces yo no me puedo sacar de la cabeza la palabra graffiti, la palabra poesía. Cagaron los culiados, podrían poner. Claro. Cagaron, claro, los culiados. Váyanse, yes, a la mierda. Claro. ¿Cómo te la jugué con? No sé si saliste a hacer un ahí con un colchón. Te pido algo menos comprometido que eso, digamos. Sí. Comunismo. Comunismo. Listo, no importa. Comunismo. Sí. Esto podría llamarse también el rincón de los excomunistas. Podríamos hacerle. Pero con un corazoncito. ¿Ustedes dos son excomunistas? Comunismo. Pues sí, nosotros estábamos pensando en ingresar ahora, dadas las circunstancias. No, pero es divertido porque yo desde que soy excomunista, que no hace mucho, hace 4 o 5 años, a todo el mundo le digo, o sea, me parece fantástico. Me aburrí un poco, pero está perfecto el lugar. Yo no tengo nada malo, claro, que decir, digamos. Nos pasa eso, yo creo. Claro. ¿No? Sí, yo hace poco ayer estuve escribiendo sobre eso, en el sentido de que, bueno, Marco Chamúdez, que fue un militante destacado del Partido Comunista y fotógrafo y que fue acusado de ser agente de la CIA posteriormente, no sé si lo era o no, tiene un libro que se llama El libro negro de Marco Chamúdez, creo que se llama, en la que dice que los militares, los curas y los comunistas, cuando dejan de ser militares, curas o comunistas, se les nota que fueron militares, curas o comunistas, hasta la forma de caminar. Tú caminas como un ex comunista o ex militar hoy. Y yo creo que, claro, que hay una convicción que uno adquiere en algún momento con respecto a ideas fundamentales que no tienen mucho que ver con lo que es el Partido Comunista o lo que ha sido o lo que será. Tienen que ver con un tipo de sociedad a la que uno aspira. Tiene que ver con... Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Londres, yo iba a la tumba de Marx, fíjate. Ah. Iba a la tumba de Marx solo, una tarde, y me sentaba ahí. Ah, qué maravilla. Y pensaba... Aquí está enterrado el culiao. Este weón fue, weón. Este tiró la piedra, weón. Y me producía. Además, la tumba dice: todos los filósofos, la tesis doceava de Feuerbach. Sobre, ¿no?, Feuerbach, claro. Todos los filósofos han interpretado el mundo y de lo que se trata es cambiarlo. Y tenía. Algunas letras faltaban porque los maoístas. Los maoístas habían puesto una bomba y borraron algunas letras. ¿Viste? Los maoístas. Entonces, claro, hoy día decimos, todos los filósofos han interpretado el mundo y de lo que se trata es de cambiarlo, ¿vale? Es decir, la filosofía también está en cuestionamiento, la palabra, porque hay que cambiarlo, por lo tanto hay que resignificar las palabras. Y esta es una cuestión que está permanentemente en disputa, ¿no? Uh-huh. El discurso, la palabra, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? En la Constitución va a ser lo mismo. Uh-huh. Vale decir, estamos en ese momento y yo creo que la palabra comunismo, en mi opinión, significa una sociedad en que no hay explotación. Me parece importante.
Ahora, esto desligándolo, por supuesto, de toda la carga negativa que puede tener producto de Pol Pot, Stalin o lo que sea. Sí, claro. Es otra cosa. Oye, yo quería, para que no se nos vaya, una idea que ha traído Darío, que ha subido acá al escenario de Lictus, que va a simbolizar nuestra alianza con la Cosa Nostra, ay. Y aprovechar a Mauricio para el debut de lo que significa esta cosa extraña. Pero que representa... Le hemos pedido a Redolés con Redondez que por primera vez entregue una cabeza de caballo. Entonces yo te la voy a pasar, no te la estoy entregando, que quede claro, solo te la paso. He hecho el ejercicio y la cabeza de Jartum, este caballo evaluado en $600,000 de la época, fino, se la entrego a Mauricio para que la... ¿Te la dejo acá, Mauricio? Pero la idea es que Mauricio se la destine entregue a alguien como la... Oye, pero explícate, pues si en El Padrino, la cabeza de caballo... No, pero es que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, lo tienen más que claro. Bueno, lo tienen más que claro. Voy a decir una sola palabra entonces, para los que no la conocen. Esa cabeza de caballo es el horror. Entonces le estamos pidiendo a Mauricio que se la dedique, ¿no? Se dedique. Aunque también... A alguien. Sí, bueno... Claro, es el horror, digamos, tener una cabeza. Pero también es un mensaje racional a quien no ha entendido. Está buenísimo, ¿eh? Bueno, yo le mostraba recién al señor Quiroga este libro. El Padrino, de Gonzalo. Que a propósito de lo que ustedes estaban hablando de vuestras hijas, yo también tengo que hablar de mi hija Florencia, porque ella lo está leyendo. Ella me ayudó a buscar las citas correspondientes hoy día. Buenísimo, buenísimo. Y es un libro que dice aquí, al comienzo, dice Luis Redolés Bustos, Tercera Galería, Celda 201, Cárcel Pública de Valparaíso, Chile. Sudamérica, América, Planeta Tierra, Sistema Solar, Vía Láctea. Era mi libro en la cárcel. Yo con esto me entretenía. Era mi libro en la cárcel. Entonces, de aquí, de este mismo libro histórico y que le pedí prestado a mi hija, quiero leer una cosita muy corta para responder la pregunta. Me parece extraordinario. Pepe Out dormía siempre solo. Tenía una cama lo bastante grande para 10 personas, incluido Melnick, y un dormitorio tan espacioso como una sala de baile. Pero había dormido solo desde la muerte de su primera esposa 10 años antes. Esto no significaba que no tuviera tratos con Pepe Dez, pues a pesar de sus años todavía mantenía un gran vigor físico, Pepe Out. Sin embargo, lo único que le estimulaba era el contacto con muchachas muy jóvenes y además había aprendido que solamente unas pocas horas a la tercera eran todo lo que su cuerpo y su paciencia podía tolerar. Aquel lunes por la mañana... Por Dios sabe qué razón, Pepe Out se había despertado muy temprano. La luz del amanecer daba a su enorme dormitorio el aspecto de una brumosa pradera. Al pie de la cama había una figura muy familiar y Pepe Out hizo un esfuerzo para distinguirla mejor. Era una cabeza de caballo. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande, qué grande! Excelente. Gracias, Florencia, gracias. Oye, una de las cosas más difíciles de este periodo que estamos viviendo es que nosotros, sobre todo las actrices, no podemos reflejar. Quiero decir que yo al menos he estado todo este rato con una sonrisa acá, acá. Sí. No, tengo los dientes bien bonitos, bien arreglados y no se pueden no se mostrar. Puede se pintó los labios incluso. Me había pintado y la Emilia me decía, ¿para qué te pintáis? Agradecerles, yo creo que tenemos para mucho tiempo con esto. Tu entrega de la cabeza al caballo, no, yo no quisiera acompañarte, aunque la comparto, pero no quisiera estar en esa situación. De aquí nos vamos a la casa de Pepe Out, Pepe Out, que estás en los cielos. Y bueno, agradecerles, chiquillos, chiquillas que están conectados. Decirles que este es y seguirá siendo siempre un espacio de libertad, que en el Teatro Ictus pasan y pasarán cosas siempre insólitas,
como esta cabeza de caballo, que hemos cumplido un buen sueño, que es reunirnos con los amigos de antes, de siempre, y los amigos nuevos, amigas y amigos. Pucha, gracias, yo estoy más que contenta estar en este escenario de vuelta y haciendo esto que es insólito. Gracias, Emilia, gracias, Mauricio, gracias, Darío, y aquí estamos partiendo. La palabra es poderosa. La palabra convoca. Gracias.